buenas tardes. Bienvenidos todos y gracias por estar conectados a esta nueva sesión de En Confianza, que es un grupo de sesiones que están realizadas específicamente para pacientes con esclerosis múltiple, obviamente para sus familiares y sus cuidadores, y siempre intentando traer especialistas de primer nivel para poder platicar con todos nosotros sobre diferentes temas que sabemos que son muy inquietantes y muy importantes también para nuestros pacientes e incluso para nosotros como médicos, porque son áreas en las cuales nosotros como neurólogos probablemente no tenemos tanto conocimiento y no podemos impactar de una manera relevante. Entonces, el día de hoy tenemos el gusto y en lo particular además, de verdad, con mucho cariño, agradecerle a la doctora Andrea Campos, quien es especialista en medicina de la actividad física y el deporte. Quiero comentar que la doctora ha tenido mucho contacto también con pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas también como parte del equipo de rehabilitación que se encarga de su tratamiento, además de que tiene mucha experiencia con atletas incluso de alto rendimiento y ha asistido a eventos internacionales incluso con equipos mexicanos, ¿no?, apoyando esta parte de deporte. Entonces, yo le quiero agradecer particularmente el haber aceptado la invitación a participar con nosotros y hablar el día de hoy justamente del impacto que puede tener el realizar deporte en este grupo de enfermedades y cómo se puede hacer. Sabemos que estamos en pandemia y eso genera algunas limitantes, pero creo que es una información bastante valiosa para todos los pacientes. Entonces, esperemos que sea de utilidad. Adelante, doctora, y muchas gracias por participar con nosotros. Bueno, el tema de actividad física y ejercicio en pacientes con esclerosis múltiple es muy amplio. Realmente antes se tenía una creencia que a los pacientes con esta afectación no se les debería indicar o no deberían de hacer alguna actividad física o algún ejercicio. Sin embargo, al pasar de los años nos hemos dado cuenta que existen muchos beneficios que se obtienen de la práctica de un ejercicio o de una actividad física o de mantenerse más activos de lo que normalmente podrían estar. Como sabemos, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa. En México se tratan alrededor de 6,000 personas al año. Lo más importante es tener un diagnóstico claro. Este lo va a hacer el líder del equipo multidisciplinario. También es de suma importancia tener un equipo interdisciplinario, ya sea psicólogo, nutriólogo, fisioterapeuta, neurólogo y probablemente un médico del deporte o una persona que esté capacitada para hacer una prescripción del ejercicio adecuada al paciente. Entonces, la pregunta es, ¿debo realizar ejercicio? Según las guías de tratamiento de esclerosis múltiple, lo que tenemos que hacer es, uno, cuidar todos los síntomas, como déficit motor, la espasticidad, la fatiga, el dolor, el temblor, la disfunción gastrointestinal, disfunción vesical, alteraciones psicológicas y alteraciones cognitivas. Obviamente, la meta del tratamiento farmacológico que está indicado por el especialista va a tener la mejora de la calidad de vida, disminuir la progresión, disminuir la aparición de brotes y mejorar las funciones cognitivas. Si tenemos en cuenta que este es el objetivo del tratamiento farmacológico, bueno, la respuesta es sí. Debemos realizar ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio tiene muchos beneficios que nos va a traer precisamente los mismos objetivos, si es un adyuvante al tratamiento farmacológico. Todas las personas se van a beneficiar del ejercicio, o sea, estén afectados, no estén afectados, todo el mundo se va a beneficiar del ejercicio. Los que más conocemos es uno que evita o disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, también de la diabetes y de la obesidad, que obviamente son factores de riesgo para otras enfermedades. Dos, construye músculos y huesos fuertes y tres, nos puede controlar la presión arterial. Estos son los beneficios más conocidos, los que todo el mundo nos dice, los que todo el mundo nos indica. Y dentro de los otros beneficios del ejercicio, que también van a estar aplicados a las personas con esclerosis múltiple, vamos a tener, uno, la mejora de la capacidad cardiovascular, es decir, la mejora de la capacidad física. Significa que nuestro sistema cardiorrespiratorio va a tener un mejor funcionamiento. Entonces, muchas veces las personas que no hacen ejercicio, sobre todo las personas que tienen esta afectación, el deterioro también se da por la inactividad física. Dos, mejora la función del sistema musculoesquelético. Es decir, al tener músculos fuertes, huesos fuertes, trabajar equilibrio, trabajar con el tema de la coordinación, podemos maximizar la movilidad, mejorar la postura, mejorar el balance.
mejora la función pulmonar, como ya lo habíamos dicho, y esto nos va a beneficiar para poder cumplir con las tareas diarias. Mejora la función inmunológica, es decir, se ha visto que tiene efecto antiinflamatorio, que a final del día también es parte del tratamiento farmacológico, disminuir los efectos secundarios de la degeneración. Tiene un efecto neuroprotector. Hay muchos estudios que indican que el ejercicio nos puede ayudar a generar una situación que se llama neuroplasticidad, que significa que el cerebro puede tener mejores conexiones y por lo tanto nos va a ayudar en funciones principalmente cognitivas. Puede mejorar tu composición corporal, obviamente vas a disminuir la grasa, vas a aumentar masa muscular y eso te va a ayudar a todas las situaciones que hemos ya mencionado. También en cuanto a la espasticidad, se han hecho bastantes estudios donde se han visto una que sí puede mejorar esta espasticidad, pero realmente no está como tan clarificado qué efecto tan benéfico puede tener. Obviamente sí lo va a tener, pero todavía están en estudios para poder saber exactamente el efecto que podrían beneficiarse en cuanto a la espasticidad. Además, con todo esto y teniendo el programa de ejercicio bien planificado, podemos mejorar los niveles de energía, por lo tanto disminuir un poco la fatiga, y se ha visto que en las personas que ya tienen instalado un programa de ejercicio, pueden, después de un brote, pueden regresar a su estado basal de una forma más fácil. Y por lo tanto vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Pero antes de seguir con este tema, quisiera que tuviéramos un momento para poder entender las diferencias entre actividad física, aptitud física y ejercicio físico. Actividad física es todo movimiento producido que resulta de un gasto de energía superior al basal. Es decir, todo lo que yo hago para poder vivir es una actividad física. Peinarme, comer, hacer mis necesidades diarias, caminar de aquí al baño, caminar de la sala a la cocina, es todo lo que necesitamos para sobrevivir y eso se llama actividad física. Esta energía debe ser cuantificable. Aptitud física o nivel de fitness son todos los movimientos corporales que se realizan para cumplir con las tareas diarias, con vigor y alerta, que no condicionen fatiga. Es decir, por ejemplo, todo lo que podemos hacer, pero que en realidad no nos canse o en realidad podamos cumplir con esa tarea. Y son cosas básicas y son cosas de todos los días. El trabajo, por ejemplo, los albañiles, el trabajo de casa, la jardinería, el trasladarse, usar el transporte, caminar para llegar al metro, eso significa que si lo logramos hacer sin cansarnos, tenemos un nivel de aptitud física adecuado. Y obviamente el ejercicio físico es cuando tenemos una actividad física repetitiva, planificada y estructurada, y esto nos va a ayudar a mantener nuestro estado de salud. Entonces, el ejercicio nos va a dar muchos beneficios para mantener un adecuado estado de salud, pero es importante recalcar que este no va a sustituir el tratamiento de rehabilitación, pero obviamente el mantenerte activo un poco más va a mejorar tu calidad de vida, sobre todo en las personas con esclerosis múltiple. Bueno, para que hagamos un poquito de diferencia entre un programa de rehabilitación y un programa de ejercicio, en esta tabla describo más o menos las diferencias entre los dos. En un programa de rehabilitación, el fisioterapeuta va a ser el encargado de evaluar las manifestaciones neurológicas, la calidad del movimiento, el tono muscular, la postura, la movilidad, si existe dolor, la visión y el equilibrio. Y él se va a encargar de darle tratamiento a estos síntomas o darle tratamiento a estas situaciones para que pueda mejorar. Él se va a enfocar en ciertas partes que haya detectado que están alteradas o ciertos, por ejemplo, un segmento muscular específico o ciertas capacidades que no se encuentran adecuadamente y va a generar un programa de tratamiento. ¿Para qué? Para que el paciente pueda tener una independencia funcional. En cuanto al programa de ejercicio, bueno, este es como más general. Puede individuar, va a evaluar al individuo de forma general y a partir de un diagnóstico inicial de su función, puede empezar con un programa de ejercicio. O sea, ¿qué es importante aquí? Que los dos vamos a hacer un diagnóstico funcional, ¿no? Uno va a ser un poquito más específico, el otro puede ser un poquito más general, ¿no? Porque el ejercicio lo que queremos es mejorar la condición física
general. Yo no me voy a enfocar tan específicamente, a menos que, y esto es como algo muy importante, yo trabaje en conjunto con un fisioterapeuta, que sería lo ideal, como dije al principio, el trabajo interdisciplinario. Yo puedo trabajar junto al fisioterapeuta y además el fisioterapeuta debería estar capacitado y puede realizar la prescripción del ejercicio, porque tiene las herramientas para poder hacerlo. Entonces, nos tenemos que enfocar en las capacidades físicas. Hay capacidades físicas que se relacionan con la salud y hay capacidades físicas que se relacionan con las habilidades. Las que se relacionan con la salud es la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza muscular, la resistencia muscular, la resistencia o la tolerancia cardiovascular y la flexibilidad. O sea, esto es poder tener las herramientas en mi cuerpo para confrontar y enfrentar todos los retos diarios, que son físicos. Y las capacidades físicas relacionadas con las habilidades se van a enfocar más en equilibrio, la agilidad, la velocidad, la velocidad de reacción y la potencia. Obviamente, estas capacidades físicas relacionadas con las habilidades, pues ya están, si están deterioradas en los pacientes con esclerosis múltiple, en mi caso particular, yo creo que junto con el fisioterapeuta podemos generar un muy buen programa de ejercicio para tratar de trabajar todo en conjunto y entonces obtener el máximo beneficio de este. Es importante recalcar por qué se debe hacer ejercicio constantemente. Bueno, en realidad nuestro organismo va a recibir un estímulo. El ejercicio es un estímulo que está controlado. Vamos a tener una respuesta aguda. Esta respuesta aguda va a generar ciertos cambios en mi organismo que al final del día van a empezar a hacer cambios graduales si es que yo mantengo este estímulo. Es decir, si yo hago un día ejercicio, pero dejo pasar mucho tiempo y luego quiero hacer otra vez, el beneficio que obtuve de ese día uno, pues ya no va a ser tan visible al final del tratamiento, por así decirlo. Entonces, tengo que tener este estímulo constante porque eso a su vez va a generar una adaptación crónica. Y estas adaptaciones crónicas son las que en realidad nos dan todas los beneficios que el ejercicio aporta a nuestra salud. Y bueno, en este caso el objetivo, porque siempre tenemos que tener un objetivo, es el mantenimiento y la mejora de la función y la capacidad física. Lo importante de un programa de ejercicio es, uno, vamos a tener un diagnóstico, dos, vamos a tener que clasificar a la persona afectada con un grado de incapacidad o discapacidad, y entonces, en base a eso, tenemos que hacer un programa individualizado. Entonces, tenemos que saber el curso y la fase de la enfermedad, el grado de discapacidad, la edad del paciente, si tiene alguna enfermedad concomitante y si tiene secuelas. Es importante entender que el ejercicio lo utilizamos como medicamento. Es igual que una receta médica. O sea, tenemos que saber qué dosis, con qué frecuencia, cada cuándo y cómo se va a aplicar para que entonces sí sea lo mejor y esté lo mejor adaptado a esa persona o a ese paciente, ¿no? Bueno, en todo el mundo existen guías de actividad física para la población en general, ¿no? Y esto lo puse porque obviamente antes todo el mundo decía que siempre se puede hacer la misma cantidad de ejercicio. Pero la realidad es que cada quien debe tener como su propio inicio, su propio avance y además cada quien va a poder tolerar el ejercicio de diferente forma. Pero las guías mundialmente aceptadas para la actividad física en la población en general nos dicen que uno, es preferible hacer un poco a no hacer. Un poco diario, un poco en el día, va a ser muchísimo mejor que no hacer nada. Y lo ideal sería 150 minutos por semana de intensidad moderada o 75 minutos por semana de intensidad vigorosa o una combinación de ambas. ¿Qué significa? La intensidad, ahorita les voy a explicar cómo la podemos medir, pero vamos a tener que sumar a lo largo de la semana minutos para obtener el mayor beneficio del ejercicio. Además, los adultos, toda la población, deberían de realizar ejercicios y actividades enfocadas al fortalecimiento muscular de intensidad media a media alta que involucren la mayoría de los grandes grupos musculares al menos dos o tres veces por semana.
y lo más importante es disminuir las conductas sedentarias. Es decir, sobre todo ahorita que estamos en este tema de pandemia, mucha gente se queda en casa, mucha gente está haciendo trabajo en casa, ¿no? Y se pueden quedar horas sentados frente a la computadora, horas sentados estudiando los jóvenes, horas sentados en algún curso, tomando seminarios. Y esto, pues obviamente, va a generar un desacondicionamiento físico, ¿no? Si era una persona que salía, caminaba para tomar el transporte, tenía que subir escaleras, a lo mejor en el metro, o hacer algún otro tipo de actividad física que ahora no está haciendo, esto va a generar un desacondicionamiento. Entonces, deberíamos de disminuir las conductas sedentarias. ¿Y esto qué va a hacer? Que tengamos pequeños lapsos de ejercicio a lo largo del día y que podamos ir sumando minutos para que al final tengamos el beneficio. Entonces, la pregunta en realidad es, ¿cuánto es suficiente? ¿No? Y con esto se derivan otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de ejercicio debo hacer? ¿Es seguro para mí hacer o no hacer ejercicio? ¿Qué pasa si estoy muy cansado? ¿Qué pasa si me encuentro con mucha fatiga? ¿Qué pasa si tengo dolor? A veces tenemos que tratar de motivar a la persona, porque pues obviamente tal vez no pueda hacer las cosas que antes hacía, ¿no? Y algo que es también súper importante, mucha gente cree que con el ejercicio se van a exacerbar los síntomas. Bueno, esto es una, pues no es una mentira, pero tampoco ha demostrado que el ejercicio condicione que se exacerben los síntomas, ¿no? Entonces sí es importante entender que la mejor forma de saber es analizar qué tan bien o qué tan mal se siente la persona después del ejercicio, ¿no? Y la verdad es que en cuanto a investigación, las guías más recientes que pude localizar sobre actividad física es una hecha en Canadá y está enfocada a adultos entre 18 a 64 años con discapacidad media a moderada y de baja a mediana discapacidad. Es decir, no puede caminar más de 5 metros con ayuda. Ahora, si ya tenemos a una persona que está capacitada para poder hacer un programa de ejercicio, ¿no? Que en este caso la sugerencia es algún entrenador físico que tenga experiencia en pacientes con esclerosis múltiple y si no, un fisioterapeuta y si no, un médico del deporte, que son las personas que, o un médico rehabilitador, un médico especialista en rehabilitación, que somos las personas que tenemos las herramientas para poder hacer una adecuada prescripción del mismo. Y es importante entender que siempre que vayamos a hacer un programa de ejercicio, debemos de basarnos en los siguientes principios. Uno, la frecuencia. La frecuencia significa cuántos días a la semana y cuántas veces al día. Y es lo mismo que les decía. Tenemos que tener un estímulo cada cierto tiempo para que podamos generar adaptaciones crónicas. En este caso, si, por ejemplo, el paciente no tolera mucho hacer un ejercicio continuo, entonces puede ser que haga un poco en la mañana, un poco a mediodía, un poco en la tarde, o un poco en la mañana, otro poco al otro día, otro poco al otro día. Esto se va a basar mucho en las preferencias del paciente y en qué tan bien o tan mal se vaya sintiendo. La intensidad. La intensidad se mide según la percepción del esfuerzo. ¿Esto qué es? Uno mismo sabe cómo se siente. Entonces, yo puedo percibir mi esfuerzo. Por ejemplo, si yo soy sedentario y quiero salir a caminar un kilómetro rápido porque llevo prisa, obviamente voy a terminar muy fatigado, ¿no? Entonces, ahí mi esfuerzo voy a decir que sentí que hice mucho en poco tiempo, ¿no? Eso va a depender de cada persona. El tiempo, la duración total de la sesión, es decir, ¿cuánto tiempo efectivo voy a tener del ejercicio? Y el tipo de ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio hacer? Pues obviamente este va a estar adaptado según las capacidades de cada paciente o de cada persona. Y el volumen se mide principalmente en número de repeticiones, el número de distancia, en distancia o, por ejemplo, en resistencia. Si es ejercicio de resistencia, o sea, de fuerza, no sé, a lo mejor medio kilo, un kilo, 2 kilos, es como nosotros podemos saber qué volumen se está trabajando con esa persona. Bueno,
Y estas guías, que son enfocadas a personas con esclerosis múltiple, nos dicen que se deben realizar al menos 30 minutos de actividad moderada dos veces a la semana mínimo, más ejercicios de fuerza para los grupos musculares más grandes, también mínimo dos veces a la semana. ¿Esto cómo va a estar dividido? Eso va a depender, uno, del paciente, dos, del tiempo que tenga para ofrecerle al ejercicio, tres, de los implementos que tengamos alrededor de nosotros, y es importante o sería lo recomendable que la sesión de ejercicio incluyera ejercicios de flexibilidad, de fuerza, trabajar un poco el balance, la coordinación y obviamente la base aeróbica, que es trabajar la capacidad cardiorrespiratoria. El ejercicio de fuerza y el ejercicio aeróbico se pueden trabajar el mismo día o se pueden trabajar separados y vamos a ir adaptando al paciente. Debemos descansar al menos un día entre cada sesión de fuerza. O bien, lo recomendable es trabajar un día, por ejemplo, tren inferior, piernas, y otro día tren superior, todo lo que es brazos, hombros, espalda. Evitar trabajar grandes grupos musculares el mismo día y debemos tener un descanso de por lo menos 24 a 72 horas entre una rutina de fuerza y la que sigue. Debemos aumentar gradualmente. Todo programa de ejercicio tiene un periodo de adaptación, es decir, el estímulo, como les decía, que va a ser constante, va a ir generando ciertas adaptaciones crónicas y entonces si al principio yo me subía a la bici y solo aguantaba 5 minutos, probablemente a la semana 3 ya pueda aguantar 8 minutos y probablemente a la semana 6 ya pueda aguantar 15 minutos. Se va adaptando mi organismo a este estímulo y va a generar obviamente una progresión y mejoría. Puede iniciar con una serie de 10 a 15 repeticiones por ejercicio, como les digo, lo adecuado es que la persona que haga el programa de ejercicio esté presente para evaluarlo, ver la capacidad de fitness y en base a eso poder generar el número de repeticiones o poder generar el volumen que va a hacer el paciente. Y la intensidad debe ser moderada, es decir, por ejemplo, una intensidad baja se mide como una persona que va caminando y puede ir platicando con alguien y puede ir incluso cantando o chiflando. Eso sería una intensidad baja. Una intensidad moderada significa que la persona puede estar haciendo el ejercicio y puede platicar, pero obviamente si intenta cantar ya no lo va a lograr. Y la persona que hace una intensidad alta no puede hacer ninguna de las dos. Otra forma de medir la intensidad del ejercicio que estamos teniendo es con la frecuencia cardíaca, ¿no? Podemos hacer toma de frecuencia cardíaca al inicio, podemos hacer toma de frecuencia cardíaca a la mitad y podemos hacer toma de frecuencia cardíaca al final y entonces vamos a poder obtener la intensidad a la que estamos trabajando. Ahorita a lo mejor es un poco más sencillo porque ya existen muchos monitores de frecuencia cardíaca que venden que están en el mercado, te lo pones, te pones tu pulserita, te va diciendo qué frecuencia cardíaca tienes, entonces ya más o menos sabes en qué intensidad estás trabajando. Muchos ya son muy inteligentes y hasta ya viene dividido las escalas de intensidad a la que se está trabajando. En cuanto al ejercicio de fuerza, se debe escoger un peso donde se termine esa serie, o sea, ese número de repeticiones, sin generar una sobrecarga o un sobreesfuerzo. Y lo importante en las sesiones de ejercicio de fuerza es que entre la realización de un ejercicio y el otro, o la realización más bien de una serie y la que sigue, debemos de descansar al menos de 1 a 2 minutos para que el músculo se recupere y se recuperen los sustratos que se utilizaron y sea de calidad y evitemos caer en sobrecarga. Dentro de las opciones de actividades de resistencia cardiovascular, tenemos, para tren superior se puede utilizar un cicloergómetro de manivelas y hacer el ejercicio aeróbico en este. Y para tren inferior puede ser caminar o la bicicleta o incluso combinado. Obviamente las actividades acuáticas como la natación son muy recomendadas en este tipo de pacientes porque la natación puede hacer que el paciente esté parado, guarde un poco más el equilibrio, ¿no? El agua también genera cierta resistencia, entonces además de que estamos trabajando el ejercicio, estamos
trabajando al mismo tiempo fortalecimiento, un poquito de cardio, un poquito de la rehabilitación y pueden ser también ejercicios de calistenia. Y dentro de las opciones de actividades de resistencia y de fuerza son todos los que utilicen su propio peso, puede ser, o mancuernitas, o saquitos de arroz que se pueden preparar en casa con medio kilo de arroz o de alguna semilla. Si tiene la facilidad de poder ir a un gimnasio, pues obviamente la mayoría tienen un buen equipamiento, sobre todo las máquinas de gimnasio. Yo sugeriría las poleas y a veces, si las condiciones y las capacidades del paciente lo permite, trabajar pesos libres. Por ejemplo, si vamos a realizar actividad física, vamos a contabilizar el trabajo en casa, trabajo de jardinería, subir escaleras, jugar con los niños, incluso ir de compras. Que salga el paciente y que diga, es que yo caminé una hora en la plaza, entre pausas, caminar un poquito, pausas, caminar un poquito. Bueno, ya está mejorando su actividad física. En cuanto al entrenamiento de fuerza, como les decía, ejercicios con su propio peso, utilizar máquinas de fuerza, peso libre y las bandas de resistencia. En realidad, hay muchas cosas que podemos tener en casa que podemos utilizar también para generar este entrenamiento de fuerza. Y en cuanto al cardio aeróbico, caminar, correr, incluso hacer montaña, ciclismo, natación, los aeróbicos acuáticos son buenos, también el baile y las clases en grupo. ¿Por qué esto es importante? Porque al final del día también nos va a permitir socializar un poco y salir de nuestro entorno. Además de estos ejemplos, los que están muy avalados o muy aceptados son el Tai Chi, que va a trabajar mucho el equilibrio, el yoga, que va a trabajar, por ejemplo, un poquito de fuerza y elasticidad, y clases de stretching o de estiramiento, que son excelentes para poder cumplir con los objetivos de la guía, es decir, nuestros 30 minutos dos veces a la semana como mínimo. Bueno, vamos a tener ciertas limitaciones al tratar de aplicar este programa de ejercicio. Una de las más importantes es la sensibilidad a la temperatura. Bueno, sabemos que un ligero aumento en la temperatura corporal puede causar un incremento temporal de los síntomas sensitivos, de los síntomas de fatiga y los síntomas de debilidad. Entonces, es importante entender que si haya la aparición de estos deberían de desaparecer más o menos a los 30 minutos de haber terminado el ejercicio. Entonces, pero también debemos entender que eso no significa que vaya a empeorar mi enfermedad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Uno, evitar lugares soleados. Dos, de preferencia techados. Tres, tomar agua, estar muy, muy bien hidratados. Ya sé que también tenemos problemas vesicales, entonces lo ideal sería antes tomar agua, antes de iniciar el ejercicio, acudir al baño e iniciar con nuestra actividad. La ropa tiene que ser ropa cómoda, ropa ligera, que esté adecuada para el paciente. Obviamente aquí, pues todos los ejercicios de agua o en piscina van a ser muchísimo mejores y va a ser muchísimo más fácil controlar este tema. Podemos tener una botella para poder hacer atomizaciones, ¿no? Y así poder disipar un poco más el calor. Importante, el paciente tiene que estar monitoreando cómo se siente. Uh-huh. Si empieza a sentir que su temperatura corporal está aumentando, pues entonces lo ideal sería detenerse, en dado caso que está el aire libre, buscar una sombra y tratar de enfriarse, ¿no? Podemos considerar invertir en algún tipo de equipo enfriador. Por ejemplo, hay chalequitos que se usan para mantener el enfriamiento, hay algunos collares que también tienen como mantener el enfriamiento, incluso las compresitas frías podría ser otra opción. Muchas veces estos pacientes van a tolerar muchísimo mejor un entrenamiento de fuerza que un entrenamiento cardiorrespiratorio. Entonces tenemos que jugar con estas variables para que para evitar la aparición de este síntoma. Hay algunos autores que indican que incluso darte un baño de agua templada, un poquito tirándole más a fría, te va a ayudar a controlar este síntoma. Uh-huh. Bueno, otra limitación es la fatiga. La fatiga es
El síntoma más común reportado en los pacientes con esclerosis múltiple y obviamente tiene un impacto muy significativo en la calidad de vida de los pacientes. Pero bueno, si tenemos en cuenta que el ejercicio nos va a dar beneficios para no sentirnos tan fatigados, que va a aumentar nuestros niveles de energía, entonces debemos intentar en la manera de nuestras posibilidades cumplir con el programa o bien hacerlo, como les decía, gradualmente, pero sí empezar a obtener un poco de beneficio de estos. Entonces, si este es uno de los síntomas que más se presentan después de hacer ejercicio, probablemente tengamos que cambiar ese programa de ejercicio, modificarlo, pero no hay que dejar de hacer. Entonces, lo ideal sería preguntarle al paciente, ¿qué día, más bien, qué hora del día te acomoda mejor? ¿En la mañana, a mediodía, a media tarde? Si es un paciente que tiene otras actividades, un trabajo, y no sé, ir por los niños, etcétera, etcétera, bueno, entonces, planear la actividad física o el ejercicio alrededor de esas actividades. ¿Para qué? Para que pueda cumplir con todas. Ajá. Monitorear los niveles de fatiga después del ejercicio es lo más importante. Debemos de saber cómo nos sentimos después de haber realizado esta actividad, este ejercicio, y eso nos va a dar muchos parámetros de cómo podemos seguir estimulando esta parte. Empezar despacio y ir avanzando conforme vayamos aumentando la intensidad. Podemos tomar pausas, tener una buena recuperación entre series, una buena recuperación entre minutos, decir si la persona quiere salir a caminar, bueno, a lo mejor un minuto caminando, 30 segundos un poquito de pausa, o un minuto caminando un poquito más fuerte, o sea, tener estos como un poquito de intervalos que nos van a ayudar a que también se pueda recuperar un poquito mejor. Debemos escoger un ejercicio que sea adecuado. Normalmente también les preguntamos a los pacientes a ellos qué les gusta hacer. ¿Por qué? Porque debe ser algo que les guste, que no les fastidie, porque eso, pues a nivel psicológico puede generar pues cierto fastidio y caer en fatiga también. Sesiones más cortas, pero más frecuentes, y alternar varios ejercicios. Por ejemplo, puedo hacer ejercicio de tren superior, ¿no? De los que son muy básicos, que no tienen una intensidad muy alta, y en lo que descanso el tren superior, puedo hacer un poquito de tren inferior, y luego me tomo mis 2 minutos de descanso. Siempre y cuando no sea ejercicio de fuerza, que sea de mediana a alta intensidad. En cuanto a las personas que tienen debilidad en piernas o movilidad reducida, bueno, se recomienda también, como les había dicho, el ejercicio en agua para trabajar esta parte del equilibrio, la coordinación, la fuerza. Hay muchos ejercicios que se pueden adaptar a la silla de ruedas o incluso al estar sentados o incluso al estar tumbados, ¿no? Hay un estudio muy interesante del 2018, donde dice que los pacientes que tenían una discapacidad para estar en silla de ruedas y que estaban apegados a un programa de pilates, mejoraron mucho el poder sentarse ellos solos o incluso poder moverse y ponerse de boca arriba hacia el lado. Entonces, ese tipo de mejoras que se van logrando, aunque sean chiquitas o se vean chiquitas, la verdad es que es una muy, muy buena progresión. Y aquí sí es importante, o sería lo más sugerente, que tuviéramos a un entrenador personal o a una persona que nos estuviera asistiendo para poder realizar estos ejercicios. En cuanto al dolor, pues obviamente, seguramente después del ejercicio vamos a presentar ciertas molestias o cierto dolor, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llamarle a nuestro médico y preguntarle, ¿es seguro que yo esté haciendo ejercicio? Y ya, el médico, en mi caso yo sería de la edad, el médico especialista es quien va a dar las pautas sobre si es seguro continuar o no continuar, ¿no? Debemos entender también que obviamente, si ya se encuentra la persona en un desacondicionamiento físico, el querer integrarla a un acondicionamiento va a significar que va a tener que utilizar músculos que probablemente estén débiles, un poquito hipotrofiados,
incluso los que están espásticos, y va a generar cierta molestia derivada del propio ejercicio. Entonces, también tenemos que estar muy en comunicación con los pacientes para poder delimitar hasta dónde se puede o no se puede. Y aquí lo ideal sería, pues, ir probando, ¿no? A lo mejor uno puede caminar, a lo mejor uno le cae mejor la bici, a lo mejor uno le cae mejor nadar. Vamos a tener que estar jugando un poco con los tipos de ejercicios, ¿no? Si es yoga, si es tai chi, si es pilates, si es solo un programa de estiramiento. ¿Para qué? Pues precisamente para evitar que este dolor vaya aumentando. En cuanto al acceso limitado a los centros deportivos, bueno, sobre todo en esta situación de pandemia, pues no tenemos acceso a gimnasios que se supone que están totalmente equipados, ¿no? Pero podemos hacer mucho trabajo en casa, ¿sí? Es decir, actividad física que sea parte de nuestra vida cotidiana, hacer quehacer, lavar platos, etcétera, etcétera, barrer, van a ser parte de las metas para lograr nuestro fin de las guías. Podemos hacer un poquito de actividad física para poder ir de lugar a lugar, ¿no? Por ejemplo, simplemente ir de la recámara a la cocina, a lo mejor ya es considera una distancia medianamente considerable, eso también va sumando. Podemos hacer ejercicios derivados de recomendaciones del fisioterapeuta o del médico del deporte o videos que podamos ver siempre y cuando estén autorizados por la persona que le está ayudando. Y caminar alrededor de la cuadra o salir al vecindario, dar unas dos vueltas a la cuadra, regresar. Y ahorita ya hay muchos parques que pueden tener cierto equipo que podrían ayudar, ¿no? Y en dado caso que tengamos aparición de una exacerbación, o sea, uno, tenemos que limitar y tomar una pausa del ejercicio, ¿sí? Debemos evitar continuar con este hasta que tengamos autorización de nuestro médico. Obviamente, al intentar regresar, vamos a reducir otra vez la intensidad, vamos a reducir la duración, probablemente necesitemos aplicar otro tipo de ejercicios que sean un poquito más generosos, y vamos a ir aumentando los estímulos para generar un poquito más de intensidad. Y obviamente durante infecciones no debemos hacer ejercicio y el reinicio debe ser autorizado por el médico encargado del caso. Pero importante, entonces, el trabajo multidisciplinario. Y esto último es muy, muy importante. ¿Qué debemos hacer para evitar lesiones deportivas? Bueno, uno, inicio gradual. Cada quien va a ir a su propio ritmo. Dos, se deben tener medidas implementadas, es decir, espacios amplios, también para evitar el riesgo de caídas o de tropezar. Lo ideal sería que al inicio se le indicara exactamente al paciente cómo hacer cada uno de los ejercicios para que tenga una técnica adecuada, ¿no? Que sea muy correcta y no caigamos en lesiones, y el uso de equipo deportivo que sea adaptado y adecuado, y obviamente que el tipo de ejercicio que escojamos sea el que mejor se adapte al paciente. Bueno, y esto es muy importante. ¿Qué debemos hacer para iniciar y mantenernos, ¿no? Mucha gente inicia y en este tema de los dolores, de la fatiga, dicen, no, ya mejor no, pero lo importante es mantenernos motivados. Entonces, hacer ejercicio poco a poco. Es decir, iniciar muy poquito, ir avanzando, seguir avanzando. Dos, iniciar con algo real y que se acomode a tu vida. Algo real significa lo que yo sé que puedo hacer. Tampoco voy a hacer en exceso, tampoco voy a hacer menos. A partir de lo que yo sé que puedo hacer, puedo ir mejorando y puedo ir avanzando. Dos, organizar la semana desde antes y proyectar el tiempo que se le va a dedicar a esta actividad física o ejercicio. Siempre es importante ya tener como establecido qué horario y cuándo lo vamos a hacer. Obviamente, pues difícilmente siempre va a ser perfecto y siempre vamos a poder estar realizando nuestro programa de ejercicio, porque pues hay muchas cosas que pueden suceder.
Pero si nosotros tenemos un calendario o ya tenemos estandarizado qué tantos días vamos a hacer y qué ejercicio nos toca hacer ese día, probablemente nos podamos mantener un poco más apegados, ¿no? También podemos intentar unirnos a una comunidad que nos apoye y que también disfrute realizar el mismo ejercicio para sentirnos acompañados. Si es real esto que dicen, ¿no? De yo prefiero hacer ejercicio con mi amiga porque sé que me jala, yo prefiero que me acompañe alguien, no me gusta estar solo. Incluso entre las comunidades, pues, los grupos de pacientes con esclerosis múltiple que se junten y puedan hacer actividades entre ellos, sería todavía mucho más adecuado. Mantener un récord de lo que realizamos y nuestras mejorías. Yo creo que es algo muy, muy bueno que tengamos en cuenta qué es lo que hemos hecho mejor, ¿no? Y ponernos metas y objetivos. Es decir, para mí lo más fácil es decirlo en la bici, ¿no? Entonces yo digo, me subo a la bici, aguanto 5 minutos. Bueno, la siguiente semana voy a intentar hacerlo 5 minutos un día, voy a descansar dos y luego 5 minutos el otro día. Ok. La siguiente semana voy a intentar hacerlo 7 minutos un día, descanso, valoro cómo me siento, digo me siento bien y puedo hacerlo 7 minutos el otro día. Y entonces, esos 4 minutos que ya aumentamos a la semana es un avance muy bueno, es una progresión muy, muy beneficiosa. Y así podríamos ir aumentando. O a lo mejor yo aguanto hacer 3 repeticiones de un ejercicio y ya me tiembla el musculito, ya estoy muy cansado, prefiero no. Bueno. Ese día hacemos 3 repeticiones y dejamos descansar. Al siguiente día podemos hacer otras 3 o incluso intentar hacer una cuarta. Pero siempre que tengamos un récord de todos nuestros progresos, obviamente nos va a ir motivando para poder mantenernos apegados al programa. Y pues sí es importante intentar llevarlo, ¿no? Obviamente, como les digo, si no nuestras capacidades no nos da para hacerlo total como nos dijeron. Pero lo más acercado sería lo adecuado. Y listo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Andrea, por su presentación. Creo que aclara muchas dudas que de pronto todos tenemos sobre incluso qué es el ejercicio. Eso nos pasa mucho en la consulta médica. Los pacientes de pronto dicen, no, sí, yo hago mucho ejercicio, voy todos los días al mercado o algo. Entonces, creo que quedó muy clara cuál es la diferencia. Y pues quiero agradecer mucho a quienes están conectados. Nos da mucho gusto también ver que parte de quienes se conectan ya no solamente son de México, tenemos gente conectada desde Colombia, Jamaica, Estados Unidos, y eso nos da mucho gusto porque significa que más tenidos en utilidad. Le voy a hacer un par de preguntas, doctora, si nos puede apoyar ahí. Una específica que se va a evaluar con base en algunos sitios específicos de lesión. Quiero pensar que se refiere a, por ejemplo, en esclerosis múltiple pasa mucho, ¿no? La lesión medular, ¿no? A diferentes niveles. Pero no sé si algún grupo de ejercicios en particular para estos pacientes. Sí, claro. Mira, como lo comenté en la plática, lo más importante es tener un diagnóstico, ¿no? En este caso, usted como especialista, usted sería la encargada de mandarnos tanto al fisio como al médico, en este caso médico del deporte, el tipo de clasificación y ya en base a eso nosotros poder hacer un programa. Entonces, una rutina específica para cada paciente, como te lo dije, es individualizado. O sea, yo no puedo decirte ahorita exactamente, puedes hacer exactamente esto, esto y esto. Dentro de las recomendaciones que di está un cicloergómetro, que es literal, es una bici para las manos, ajá, y eso trabaja muy bien la capacidad cardiorrespiratoria. Yo incluiría, por ejemplo, ejercicios para mucha fuerza de tronco superior, ajá, tipo rotaciones, tipo tumbado, hacer un poquito de abdomen, hacer ejercicios sobre todo para los brazos, ¿no? El ya estar en una silla de ruedas, si está funcionando en el tronco superior, pues obviamente mantener fuerza, sobre todo de espalda, de brazo, de tríceps, que son de los músculos que más va a necesitar para poder movilizarse. Y obviamente a estos pacientes les conviene mucho el trabajo en agua,
¿no? Es mucho más fácil porque el agua los ayuda a cargar su peso, ¿no? Se llaman ejercicios de descarga. Hay ejercicios de carga, de media carga y de descarga. Entonces, de carga significa que yo estoy parado y yo cargo mi propio peso. De media carga significa que me puedo subir a una bici, por ejemplo, y estar haciendo la bici, entonces la bici me medio carga, por así decirlo, y los de descarga, que es donde no estoy metiéndole yo todo el peso a mi propio cuerpo. En el agua nos ayuda con la flotabilidad a tener una movilidad mucho mejor y entonces podemos ejercitarnos un poquito más fácil. Entonces, va a depender mucho de la lesión que tengamos, el tipo de ejercicio que vamos a ir indicando. En este caso, también por eso menciono que es importante el trabajo interdisciplinario, porque junto con el fisioterapeuta podemos hacer específico para ese segmento algo. Ya sea que el fisioterapeuta me ayuda a trabajar el dolor, un poco la espasticidad, la inmovilidad, y entonces yo digo, ah, bueno, ya que mejoro esta parte, entonces ya podemos agregarle un programa de ejercicio un poquito más específico, que no está peleada una cosa con otra, ¿no? Yo puedo estar en sesiones de fisioterapia trabajando un segmento específico, pero puedo estar con un programa de ejercicio trabajando la parte que no esté afectada. Muchas gracias, doctora. Siempre todo súper individualizado, ¿verdad? Un saludo a la doctora Carolina León desde Jalisco, que la felicita por su excelente plática. Blanca Guzmán nos escribe de Alabama y dice que si podría explicar, por favor, la escala de Borg. La escala de Borg es una escala visual que se utiliza para entender la percepción al esfuerzo. Hay diferentes escalas, la más utilizada actualmente va del número 6 al 20 y entonces literal se va a dividir según las caritas de la escala en la percepción del esfuerzo. Es muy parecida a la que nosotros como médicos utilizamos en la escala visual análoga del dolor. Entonces, un esfuerzo chiquito, pues obviamente la carita está muy feliz, un esfuerzo medio ya se ve la carita sufriendo y un esfuerzo muy intenso se ve la carita muy fatigada que está literal ya, por decirlo coloquialmente, sacando el pulmón, donde ya no aguanta la tolerancia al esfuerzo. Entonces, un esfuerzo moderado, normalmente yo lo explicamos como aquel en el que la persona que está haciendo el ejercicio o la actividad física puede ir bien platicando o cantando con alguien más, ¿no? O platicando con alguien más o puede ir cantando sin que se entrecorte la respiración. Ahí hay un esfuerzo bajo. Un esfuerzo mediano es que la persona pueda ir platicando, pero ya siente como que se empieza a entrecortar un poquito la respiración. Y un esfuerzo alto o un ejercicio de intensidad alta es cuando ni siquiera puedes ni hablar ni cantar y obviamente y el mismo ejercicio hace que empieces a sentir esta falta de respiración o esta dificultad para poder generar una buena respiración. Okay, muchas gracias. Un saludo a Monterrey, Roxana Cáceres. Bueno, nos pregunta la doctora Carolina León si existe alguna bibliografía por bloques, médula, brazos, piernas, equilibrio, coordinación, no sé si eso está disponible. Mira, en realidad sí estuve investigando bastante, bueno, he estado investigando bastante desde que he estado en contacto con pacientes con enfermedades neurodegenerativas. No he encontrado una bibliografía específica para cierto tipo de padecimiento, o sea, para ser un poquito más específico. No, yo al menos no la he encontrado. De hecho, en México, y la doctora Rivas no me va a dejar mentir, la investigación está todavía un poco limitada en cuanto a deporte o ejercicio y pacientes con esclerosis múltiple. Donde están más investigadas en los países nórdicos y aquí en América, en Canadá. Eso es donde yo encontré las guías más actualizadas de ejercicio y son ellos los que te indican. Pero la verdad es que es algo muy general y va a ir de la mano con lo que podamos trabajar con el fisioterapeuta. Entonces, yo como médico del deporte tengo conocimiento en la parte de rehabilitación, pero yo siempre me alío con un fisioterapeuta especialista en neurorehabilitación para que podamos hacer una sinergia y obviamente le vaya mejor al paciente. Pero específicamente, no. Lo que hacemos, por lo menos aquí donde estoy yo, que sí, mi compañera es especialista en fisioterapeuta especialista en neurorehabilitación, es trabajar las dos en conjunto y generar ideas para que a ese paciente le pueda ir mucho mejor. Pero en realidad yo no las he encontrado, me comprometo a seguir buscando, pero no he encontrado algo específico o una recomendación específica para cada segmento.
Okay, pues tendría que ver otra vez, ¿no? Como con el expertise de ustedes, desde su área, basen una valoración que ustedes hagan de los pacientes, dar sus recomendaciones. Exacto. Depende de la funcionalidad del paciente, va a ser la recomendación que nosotras indiquemos. Ok. Otra pregunta que nos hacen es, ¿sería demasiado costoso el generar un programa específico de deporte para un paciente con esclerosis múltiple? No, claro que no. Yo creo que generar un programa de ejercicio o deporte, ¿no? Porque hablé mucho de ejercicio. El deporte, a diferencia del ejercicio, es que el deporte es competitivo. O sea, es deporte competitivo, se tiene un objetivo específico y lo único que va a ser diferente al ejercicio, pues es que obviamente tengo que aplicar más teoría del entrenamiento. Es decir, en ejercicio, el estímulo yo lo genero para provocar mejoras en la salud. En el deporte, el estímulo yo lo genero para provocar mejoras en el rendimiento físico de una persona, o en este caso en el atleta. Entonces, no es nada costoso generar un programa de ejercicio. La prescripción del ejercicio es algo muy fácil. Bueno, yo que me digo eso se me hace muy fácil. Es algo muy sencillo y no es costoso. Como lo dije, podemos tener muchas cosas en casa que podemos utilizar. No necesariamente tengo que gastar en algo para poder cumplir con esto. En cuanto al deporte, pues obviamente va a depender del deporte, ¿no? Hay en 2018 fue muy sonado un paciente con esclerosis múltiple que ganó un gran fondo en Europa, ¿no? Entonces ahí obviamente, pues sí es costoso, pero es costoso por el tipo de equipamiento que esa persona quiere utilizar o necesita para poder cumplir con su deporte. Pero en realidad la prescripción del ejercicio es muy diferente. En cambio, al entrenamiento deportivo, ahí yo como médico del deporte tengo otras funciones dentro del entrenamiento deportivo. Puedo generar un programa de entrenamiento, sí, pero lo ideal sería tener un entrenador físico que tuviera experiencia con pacientes con enfermedades neurodegenerativas y yo como médico del deporte puedo hacer y apoyar en el seguimiento médico-biológico. ¿Qué significa? Que el estímulo va a generar carga, o sea, el estímulo está generado por una carga externa, pero depende mucho también de la carga interna, las adaptaciones que puedo tener al ejercicio, en este caso al deporte. Entonces yo como médico del deporte voy a estar valorando y voy a estar dándole seguimiento a esta carga interna, es decir, cómo responde, si se subió el lactato, si se subió la urea, si tengo niveles fisiológicos alterados, ¿por qué? Porque un deportista literal de alto rendimiento tiene una línea muy delgada entre estar muy sano o estar muy enfermo. Entonces, en cuanto a deporte, yo particularmente prefiero estar con otro tipo de equipo multidisciplinario que no es el mismo que solo en la prescripción del ejercicio. Entonces, no considero que sea algo costoso. Sí considero que hay personas que pueden estar más capacitadas en ese tema. Entonces, yo soy muy de la idea que no podemos generar intrusismo. Entonces, cada quien va a tener su función en los dos aspectos, si es ejercicio o si es deporte. Okay. Nos comenta también la doctora Carolina en León, dice, acompañados pudieran, parecen ser más exitosos, probablemente entramos como en esta diferencia, ¿no? Como del tema del deporte, o no sé si el hacer ejercicio en familia, ¿no? En este tiempo de pandemia, o con el cuidador también, y aprovecho para enlazar si existen guías de ejercicios para el paciente y el cuidador, o también cada uno evaluado por cuidado. A ver, ¿me puedes? Es que no te escuché bien, doctora, perdóname. Nos dice que, por ejemplo, si existen algunos ejercicios para el paciente y el cuidador y si acompañados pudieran ser más importantes. Ok, las guías de ejercicio para el paciente son las que yo les escribí. Les digo, están como muy, muy básicas, pero toda la prescripción del ejercicio, la verdad es que es muy básica. Si ustedes van con un médico general, siempre les va a decir, salgas a caminar media hora, señora, es lo que necesita, pero tenemos que analizar todas las cosas que están detrás de esa persona para poder decirle, sí, lo que le conviene es esto, lo que le conviene es otro, ¿no? Entonces, sí debe ser individualizado. Podemos más bien como generar un programa en el que las dos personas puedan estar trabajando en conjunto. Obviamente, siempre... O sea, siempre que hay alguien que te jale a hacer eso, pues obviamente si te sientes acompañado es mucho más alta la tasa de éxito y de lograr los objetivos, porque se van animando uno a uno. Incluso pueden ir haciendo como, ay, mira, yo ya mejoré esto, bueno, yo también ya mejoré esto, como cierto nivel de competencia que va a generar que esté mucho más animado la persona y pueda
apegarse un poco más a la percepción del ejercicio. Y en cuanto a las guías, lo que le dije, ya esas son las que las escribí, son las guías más actualizadas, son del 2018, finales del 2018, no he visto unas guías todavía un poquito más actualizados. El Colegio Americano de Medicina del Deporte se basa en esas guías que son las canadienses, entonces no encuentro guías más actuales, pero al final del día es lo mismo. Considero que sí tenemos que tener un diagnóstico en base o un diagnóstico funcional y de capacidades físicas para poder generar un muy, muy buen, una buena prescripción del ejercicio. Okay. Nos pregunta Elba Bautista desde Nuevo León, sí, sobre ejercicios para personas en silla de ruedas, doctora. Muy bien, como les dije, el ciclo ergómetro, o sea, el mejor y el más conocido, pues es el ciclo ergómetro de brazos. Se puede hacer también mucho trabajo cardio sin necesidad de mancuerna, o sea, movimientos de todo lo que es el abdomen, la faja abdominal y de todo lo que es tronco superior. Se pueden hacer tumbados, se pueden hacer sentados e incluso en la misma cama puedes empezar a fortalecer y eso va a ser maravilloso para tu organismo. Muchas gracias. Bueno, creo que son de momento todas las preguntas. Hay varias felicitaciones por su presentación. Muchas gracias. Y yo nada más añado una última. Si existe algún lugar de manera general, no sé, algún sitio, internet o alguna cosa, donde además de retomar su plática, los pacientes quieran llevar como alguna guía o algo parecido para poder hacer algún tipo de ejercicio enfocado ahorita, por ejemplo, en menor riesgo. Sí, hay una liga, vuelvo a insistir, o sea, admiro a los canadienses porque son los que más se han enfocado en esto, es lo que más he encontrado. Si gustan, se las puedo compartir. Ahí vienen algunos videos de qué tipo de ejercicios hacer, cómo hacerlos. Por ejemplo, ahorita, la verdad es que justo entre tu plática y la pregunta anterior, por ejemplo, hay muchos pacientes en silla de ruedas que hacen baile, ¿no? Entonces tienen su pareja y ellos pueden bailar. Otro ejercicio en silla de ruedas puede ser el básquetbol. Hay básquetbol en silla de ruedas. Hay incluso rugby en silla de ruedas. Carreras de velocidad. Eso ya más enfocado como al deporte. Entonces, sí hay tipo de ejercicio que puede ser para pacientes específicos que están en silla de ruedas con lesión medular. De hecho, los eventos paralímpicos son muy impresionantes porque puedes ver cómo las personas que están afectadas de una parte de su cuerpo pueden desarrollar inmensamente la siguiente parte de su cuerpo. Levantamiento de pesas es otra de las más importantes, donde México es un muy buen representante ante todos los demás países, ¿no? Tenemos campeones olímpicos de weightlifting, que es pesas. Tenemos campeones olímpicos de carreras en pista de 400 y 200 metros, que es igual carrera con las manos. Y tenemos campeones olímpicos de natación de silla de ruedas, que son pacientes con lesión medular, que utilizan solo el tronco superior y obviamente generan mucho más fuerza en la parte de arriba. Entonces, sí hay muchos deportes en los que podemos enfocar a nuestros pacientes con afectaciones. Tendríamos que tener como un poquito, se van clasificando. Entonces, hacen un chorro de clasificaciones dependiendo de la afectación y en base a eso es el grupo con el que te toca competir, ¿no? Por ejemplo, perdón, ese fue con respecto a la pregunta anterior. Y con respecto a esta pregunta, si gustan les puedo mandar la liga, no la tengo ahorita a la mano, tengo que buscarla, pero se la puedo mandar a la doctora Rivas y ella supongo que puede difundirla entre las personas que nos están viendo. Muchas gracias, doctora. Y una última pregunta nos hace Omar de Jesús Gil, desde la Ciudad de México. Dice, a quienes nos recomendaron aumentar nuestra masa muscular, además de alimentarnos con carnes rojas, por ejemplo, ¿hay ejercicios que sean contraproducentes? Bueno, sí les recomendaron aumentar la masa muscular. Creo que ese es otro tema de otra plática. Pero sí, la masa muscular no se aumenta solo con proteína. La masa muscular se aumenta con carbohidratos, agua y proteína.
Entonces, sí es importante tener una nutrición súper adecuada. Si no tenemos una buena alimentación, de ninguna forma vamos a poder generar un aumento en la masa muscular. Y además tenemos que tener ejercicio de resistencia, o sea, es ejercicio de fuerza, meterle un poquito de peso. Por ejemplo, si estamos haciendo un curl de bíceps, si lo hacemos solo con 500 gramos, difícilmente vamos a poder hipertrofiar si lo que queremos es crecer. Si queremos crecer, tenemos que meterle un estímulo cada vez un poquito mayor. Para eso, si tenemos un buen, se hacen pruebas iniciales, se llaman pruebas de fuerza, podemos saber qué tanto peso puede cargar y se llama máxima repetición. Teniendo una máxima repetición, yo puedo sacar porcentajes y dependiendo del porcentaje dependiendo del objetivo de que quiero lograr, si es fuerza máxima o si es hipertrofia, me voy a basar en esos porcentajes para poder hacer el programa de ejercicio. Pero sí es importante una buena alimentación y meter un estímulo un poquito más fuerte. Restricciones, pues obviamente va a depender de la funcionalidad de la parte que queremos hipertrofiar. Si está el paciente, tiene un poco de espasticidad, yo iría con un poquito más de calma. Así tengo un paciente que es totalmente funcional y no le genera dolor, me limitaría. Si al iniciar el ejercicio puede que se genere dolor, como lo había mencionado, hay una cosa que se llama dolor muscular de aparición tardía. Significa que ese día se puede sentir bien, pero al otro día va a decir, me siento dolorido. Y todavía al otro día va a ser todavía mayor ese tipo de dolor que tenemos. Es dolor provocado por el ejercicio. Entonces aquí lo ideal sería irnos monitoreando nosotros mismos, ver cómo nos estamos sintiendo. A lo mejor sí estoy tolerando, pero me estoy cansando un poquito más, entonces puedo bajar un poquito la carga y luego volver a subirla. Ajá, entonces se va jugando con el número de repeticiones o con el peso que estamos utilizando. Y obviamente lo que siempre, siempre, siempre nos va a librar de tener una lesión es que la técnica sea adecuada. Por eso es importante que siempre haya alguien que les enseñe cómo hacer los movimientos de forma eficiente para disminuir la aparición del riesgo de la lesión. Ok, y retomo ahí la importancia de médicos especialistas en medicina del deporte. De pronto nos llegan los pacientes, ¿no?, que han consumido cosas que a veces ni sabemos bien qué son, ¿no? Estas sobrecargas de proteína o que genera la salud de los pacientes. Entonces, usted está hablando del control adecuado, ¿no?, metabólico de los pacientes, creo que es específico. En este caso, por ejemplo, es muscular, pero lo que queremos conseguir. Exacto. Sí, obviamente en el mercado te venden muchísimas cosas que te dicen, ay, con esto vas a aumentar masa muscular rápido. Bueno, hay muy pocos suplementos que están totalmente validados, por ejemplo, que no tienen restos de esteroides, por ejemplo, ¿no? Que son unas, son medicamentos que a veces se utilizan para poder generar este crecimiento muscular. Pero obviamente detrás del uso de estos va a venir una consecuencia, como lo indicas, va a venir una consecuencia metabólica importante que muchas veces el paciente que se lo toma no lo sabe, ¿no? Entonces, sí es importante estar bien orientado. De ahí la importancia, y de verdad lo digo, que es trabajar en equipo multidisciplinario. O sea, para mí, en un paciente con esclerosis múltiple, tú como especialista serías la cabeza y de ahí nos desprendemos todo, pero yo si ese paciente se quiere dedicar al deporte, se quiere dedicar un poquito más al ejercicio, entonces sí, ¿sabes qué? Una nutrióloga clínica que sepa bien, o deportiva, por si queremos aumentar un poquito más de masa muscular, ¿no? Un fisioterapeuta, pues, de especializado, supongo que también trabaja con psicología o psiquiatría, es importante, y también, obviamente, ahorita que ya estamos un poquito más en visión los médicos del deporte, que no nos encargamos solo a deportistas, podemos hacer muchas más cosas, sobre todo en enfermedades crónico-degenerativas, ser parte del equipo multidisciplinario. Okay. Doctora Andrea, muchísimas gracias por el día de hoy. Por aquí estaremos dando lata nuevamente. Claro que sí, muchísimas gracias por haberse conectado y mantenerse hasta la sesión de preguntas y respuestas. Le recordamos que el último sábado de cada mes a las 12 del día se hacen estas sesiones. Ahorita va a aparecer la invitación para la sesión que corresponde al mes de septiembre, donde vamos a hablar un poco más de neuropsicología. Sandra Campos, muchísimas gracias, que tenga usted un muy buen día y muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.